Una variación en precio sufrieron alimentos como el arroz 70-30, que cuesta casi 20 córdobas cada libra, las papas, que por libra se cotizan en promedio en 38 córdobas. Además, otros dos productos como el plátano, que cada unidad se vende a casi 12 córdobas, y el pan, que incrementaron sus precios en la última semana. Los productos que bajaron son 12. El aceite a granel, el litro, lo tenemos a 68 córdobas con 53 centavos. El aceite sellado, el litro, a 90 córdobas con 33 centavos. El maíz blanco en grano, la libra, a 8 córdobas con 47 centavos. La posta de res, la libra, 122 córdobas con 67 centavos. El pollo entero, la libra, a 48 córdobas con 20 centavos. El muslo de pollo, la libra, a 51 córdobas con 93 centavos. Ocho alimentos no experimentaron variación en sus precios. Algunos de ellos son el arroz 80-20, los frijoles rojos, el azúcar, la pierna con muslo, la pechuga y la posta de cerdo. Los mariscos en el mercado de Israel Evite. La libra chuleta de tiburón se mantiene a 70, el pescado se mantiene a 80, el parco rojo de 90 pasó a 100, la macarela de 60 a 65, los camarones se mantienen a 100 córdoba, la chuleta de curvina se mantiene a 110 córdoba, los chacalines se mantienen a 110 córdobas la libra, las conchas se mantienen a 40 córdobas la docena y los congelos de la ración de 3 también se mantiene a 40 córdobas. La cesta básica de alimentos de un mes para una familia de 6 integrantes cuesta 18.053 córdobas, basado en datos proporcionados por directivos del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor, INDEC. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarquín.